The last few days in any building is very, very similar. There's always the panic element that comes in, which is, are we ready? Are we going to be ready? Is everything going to be okay? Bisogna controllare tutto ed è per questo che veniamo in tantissimi a dare supporto come AIGE. Una più di una dozzina di persone stanno arrivando da tutto il mondo per dare una mano agli amici e ai colleghi qua di Montevideo. È un lavoro molto complesso e quindi si arriva sempre a dover fare dei cambiamenti mentre si va avanti. Per forza di cose si lavora così. Ya estamos en la recta final y bueno, se vive con tensión, con ansiedad. O sea, hoy hay prioridades, cerrar los temas más importantes. La plaza, las grandes visuales, o sea, y después hay mil detalles chicos que hacen al todo. In every part of the building right now, there's work going on with either the contractors, the AEG team, the Antel local team, or subcontractors. So it's a really busy time for us right now. Realmente es un momento de locura donde está todo el mundo moviéndose y hay que tratar de mantener la calma para que no correr todos detrás de la pelota, sino que poder traer a cada uno a su lugar y cada uno que avance en los respectivos elementos que tenemos que terminar. And I said to my wife this morning when I left home, I don't know if I'm coming home tonight or any night this week, because this is what happens in this kind of industry. We're here all day, all night until we get this done. Perguntando o seguinte, educadamente. Ustedes tienen el conocimiento de cómo un show se arma para que luzca todo de la mejor manera posible. Hagámoslo de esa forma y después, en todo caso, que haya algún cambio, ta. Puede ser himno. Entro. En determinado momento del speech, blackout. Se prenden las cintas, empieza el countdown, se cae todo, ra, luz otra vez en el escenario y ahí termino lo que tenía que decir presentando ya al ballet, que es lo primero. En este momento están empezando a descargar la estructura del escenario, va a ser el escenario del show inaugural. Entonces tiene ciertas particularidades, es un show que, como ustedes saben, está centrado en La Banda No Te Va a Gustar, pero va a tener muchas expresiones culturales. Entonces ese escenario tiene que ser dúctil para todas las expresiones que van a tener que desarrollarse arriba de él. The big flush, where we flush every single bathroom all at the same time. We press all the sinks to make sure that the water pressure and everything works, because ultimately when you've got 10,000 people here in the building, they can all use the bathrooms all at the same time, and we just want to make sure our building works properly. Okay, go! Hago diseño de iluminación, de espectáculos y de arquitectura. Fíjate si lo puedes saturar ahí. La fachada tiene una morfología, tiene tres dimensiones y tiene fachadas que se ven de un lado y del otro. Entonces uno a veces trabaja la simetría, trabaja el recorrido, trabaja cosas para que desde un lugar se vean, desde el otro lado no. ¿Tenés que la corra yo un píxel? No, porque después... Porque acá mirá dónde te da. A ver, espera. Mirá. Canadá, ahí la prolijé. ¿De colores distintos, no? Excelente.
Por fin llegó el scoreboard. Es un display cuadrado que va arriba del techo, que mide 8 metros 50 por 5 metros de altura, y son 4 de esos displays. Es un scoreboard del estilo de los elementos de la NBA americano. Son gente de Estados Unidos que vino a montarlo, especialistas. Un gran elemento que va a llamar seguro la atención. This was custom built for this arena. Everything is custom around the design of the building and the design of the scoreboard. So the main challenges right now are the structure, which we're currently working on, and then the hoist above the structure. It's a very coordinated task that we need to do. There's a lot of moving pieces to it, and it needs to go very smooth because we only get one chance to pick it up. If that goes wrong, then bad things can happen. Ahí para abajo de la pantalla. Igualmente lo que hay que entender es que tenemos muy poco espacio para meter el audio, el DPA, y la pantalla. El outfield y la pantalla. No, si el outfield no se puede meter más del escenario. Todo el equipo de limpieza delante de la arena. La suciedad que hay debido a toda la construcción que todavía no se ha retirado delante de la arena hace que esa tarea sea ardua día a día. De todas las áreas delante de la arena y hacemos una y otra vez la misma gestión preparándonos para la inauguración del día 12. Las personas que ejecutan esta tarea lo hacen de forma comprometida dentro de su rol. Ellos entienden que tienen una parte esencial dentro de lo que es este nuevo proyecto. Since the weather probably would not be so nice, the idea is to be effectively ready for everything at 5:30 when we open doors. And even though there are 3 people, if it's raining, we should let them in. Okay. It's supposed to rain on Sunday and Monday, and that's we can control a lot of things, but we can't control the weather. So we're preparing to make sure that when it does rain, that we're ready to work inside more, get the outside work done now, work inside more, and make sure that we prepare so when the people come in, if it's wet, we can take care of that. Con uno, con los seis. Well, 24 hours before we open, it's really hectic right now. You can probably see we're down on the event floor. The band technicians are here. The lighting rigs are in. People are on stage. We're about to do some sound testing. As you can hear, they're testing alarm systems. All kinds of things are going on right now. Hoy ya pudimos terminar la estructura del scoreboard, que es la parte donde van a ir los LEDs después. Ya subimos recién esa estructura para poder liberar la cancha para poner todo lo que son las sillas. Complicó un poco la lluvia en lo que es accesos exteriores. En el interior, con la limpieza y con lo que es la puesta de toda la tecnología, ya venimos bien. Así que venimos en tiempo. Lo más importante de todo es que hay un gran equipo acá trabajando. Ahora se está haciendo todo ese trabajo de limpieza, que es donde empieza a aparecer y a lucir todo lo que se hizo. He empezado a disfrutar y ver la calidad de cada uno de los lugares que va a tener este ante la arena. ¡Hola! Estamos muy contentos de estar en la inauguración. Estamos como locos. Logré entender cómo fue que nos conocimos. Solo sé que lo mío es solo contigo. Te has convertido en brújula que me enseña el camino. Decime que voy bien,
así se alivia el destino. ¿Cuántas veces se dio? Si lo sé, no me acuerdo. Fue casi nunca y esta vez no me pierdo. You know, there's a big expectation for what we do, and people are coming here to have fun. And that's what we want to do. We want to deliver the promise that we will give people, you know, a great evening, a great night of entertainment. So, I guess we're always nervous, but that's a good thing. I think nervousness is a good thing right now.